que a través de los días de dedicación, a veces con muchos esfuerzos, han logrado hacer lo que hasta ahorita el pueblo de San Cristóbal de la Chiribay siempre había deseado: una banda filarmónica fuera de su pueblo. A través de esto, hoy en día las bandas filarmónicas son una parte de nuestra cultura, especialmente constituyéndose a través de esfuerzos que son las raíces del alma de un pueblo. Es en este gran momento que es para nosotros, a todos nosotros que estamos radicados en este bello estado de California, a todos los compañeros que están aquí en Los Ángeles, están en diferentes partes de aquí de California, también los compañeros que vienen de San José, a todos ellos nos da un orgullo que ahora en este día vayamos a presentar ante todo este público a esta banda filarmónica. Bueno, señores, les vamos a presentar la banda filarmónica San Cristóbal LA. Thank you.
bella ciudad de Los Ángeles, California, pero con un entusiasmo y con esa inquietud de organizar un grupo filarmónico como aquí ustedes lo están viendo. Para ello voy a hacer una breve presentación de los integrantes que integran la Corporación Filarmónica. Como primer número tenemos al compañero Zacarías Martínez Reyes como clarinetista. Un fuerte aplauso. Como siguiente participante tenemos al joven Esteban Alonso como clarinetista. Como tercer participante tenemos al joven Sergio Cipriano como clarinetista. Como cuarto participante tenemos a Jesús Valdés, también este niño está incluyendo el clarinete. Como quinto participante tenemos a Eliseo Amaya, también este niño está interpretando el clarinete. Como siguiente participante tenemos al joven Abel Marta, este joven está tocando la trompeta. Como séptimo participante tenemos a Juan Cano, también este Juan también interpreta la trompeta. Como siguiente participante tenemos al señor Jacobo Guzmán, también al que les pido un caluroso y fuerte aplauso, ya que también a través de esta persona y la familia Guzmán tuvo realce esta inquietud. Y al siguiente participante, al señor Florencio Ambrosio, que está ejecutando el sax alto. Como siguiente participante, al señor Jesús Vázquez, también como sax alto. Al siguiente participante, al joven Donny Francisco, también está ejecutando el sax alto. Como siguiente participante tenemos al joven Heraclio Francisco como sopranista. Al siguiente participante tenemos al señor Hilario Domínguez también como sopranista. Al siguiente participante, al joven Valentín Valdés como sopranista. Al siguiente participante, y más que nada en las percusiones, tenemos al joven Pablo Vázquez como tarolista. Al siguiente participante tenemos al joven Emilio Anastasio como trombonista y también como en las percusiones. Al siguiente joven, Romeo, un fuerte aplauso también como el bombo, que también a este joven pues se le agradece infinitamente, ya que hizo el esfuerzo de participar. Al siguiente participante, al señor Efrén, como en la armonía, que es el corno.
Al siguiente participante, al joven Enrique Francisco como trombonista. Al siguiente y último participante, y también como un invitado, tenemos al joven Javier Miguel como trombonista. Como
grandes, sus hermosas cuadras, las señoras, si gustan. Y sin querer a la chiquilla yo encontré. Y había tenido otros amores que con el tiempo de sus nombres me olvidé. La de Betaza era un encanto, la de Yalala mi adoración, la de Sorocho tanto, la de Yalila, mi inspiración. No seas mandíbula. Caminando me paseaba por Tabegua, donde con el barro modelan corazones. Y eso haga su nobleza, no me olvido de mi amistad que no se enlaza con Yate. A la chihuahua, un bravo. La vida entera, si San Miguel me diera su bendición.